Salesiana Cristóbal Colón. Se toma nota, señor presidente. Se suspende la sesión para realizar la condecoración a la unidad educativa particular bilingüe Salesiana Cristóbal Colón. Por favor, que ingresen al Salón Plenario de la Asamblea Nacional para recibir la condecoración correspondiente. Procedemos en este momento a la lectura del acuerdo correspondiente. República del Ecuador, Asamblea Nacional, el presidente considerando que la unidad educativa particular bilingüe Salesiana Cristóbal Colón conmemora su 113º aniversario de fundación, unidad que ha sido un faro de conocimiento, valores y transformación en la vida de innumerables estudiantes, familias y de la sociedad en conjunto, que se ha destacado por su compromiso inquebrantable con la enseñanza y difusión de las enseñanzas, la historia y las tradiciones que enriquecen nuestra identidad cultural salesiana, que con manifiesta congratulación la Asamblea Nacional del Ecuador resalta y hace público el reconocimiento a excepcionales instituciones que sobresalen por sus ejecutorias e invariable compromiso con la comunidad y el país, y en ejercicio de sus atribuciones acuerda exaltar la valía y ejecutorias realizadas por la Unidad Educativa Particular Bilingüe Salesiana Cristóbal Colón, motivado en conmemorar su 113º aniversario de fundación. Otorgar la condecoración y acuerdo legislativo Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito educativo, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 13 días del mes de mayo de 2024. Suscriben Magister Henry Fabián Cronflejo Shaya, presidente, Magister Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general. En este momento se reciben las palabras del padre Juan Flores, presidente del Consejo de Educación Salesiana en el Ecuador. Se lo invita a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Se le recuerda que tiene el tiempo de 5 minutos. Qué grato es poder estar junto a ustedes en este día tan especial para la sociedad salesiana en el Ecuador. 135 años de experiencia misionera de nuestro padre Don Bosco aquí en el país, en la mitad del mundo donde nos soñó. Ese sueño de la higuera se hace realidad a cada momento y a cada instante cuando nos encontramos con los niños y jóvenes que educamos desde las aulas, desde el patio, desde la iglesia, como una experiencia de oratorio. Les saludo a nombre de los 131 salesianos que conformamos Sociedad Salesiana en el Ecuador.
de los más de 4.000 docentes presentes en nuestros CES educativos y de la Universidad Politécnica Salesiana, de los más de 27.000 estudiantes de los CES y de los 25.000 estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Este reconocimiento quiero elevarle a Dios nuestro Padre por la presencia de los primeros salesianos, 113 años de la Unidad Educativa Cristóbal Colón presente en Guayaquil, formando buenos cristianos y honrados y honestos ecuatorianos. Para nosotros la bandera de lucha siempre será la educación y la formación de tantos niños y jóvenes que desean hacer de este Ecuador una cuna de sabiduría, inteligencia, pero ante todo buenos profesionales. Este mérito que hemos recibido de parte de la Asamblea Nacional, a quien doy muchas gracias, de su presidente, don Henry Cronfle, y de nuestro amigo, nuestro asambleísta, Jorge Acaiturri, nos ayuda a seguir adelante, a no desmayar a pesar de las dificultades que tenemos. Creo que la educación es la base y el fundamento por el cual todos los adultos debemos trabajar para que nuestros niños y nuestros jóvenes logren las metas y los sueños que desean. Muchas gracias por apoyarnos. Gracias por ser parte de estos sueños. Gracias por hacer realidad el sueño de muchos jóvenes. Desde el corazón salesiano, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Se agradece la presencia del padre Juan Flores, presidente del Consejo de Educación Salesiana en el Ecuador.